Un sujeto estafó 5.000 bolivianos a una persona que pretendía comprar 10 entradas para el concierto de Cristian Nodal a realizarse este próximo junio en Cochabamba. Así lo señaló el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Ronald Tapia, quien indicó que el hecho habría ocurrido hace 4 días atrás. Son más de 5.000 bolivianos que él ha depositado, o que él ha entregado, perdón. Y bueno, esto estaba dirigido a la obtención de aproximadamente 10 entradas. Según la denuncia, la víctima se habría citado con el estafador en un determinado lugar para poder pagar la suma de los 5.000 bolivianos a cambio de las entradas. Es en ese momento que, en vez de entregar las mismas, el estafador solo le dio un recibo y señaló que podría cambiarlo por las entradas en oficinas de la empresa organizadora. Al llegar al lugar, los responsables del evento le informaron que su recibo no correspondía a su empresa y que la persona con la que se habría contactado no tendría relación con el evento. Él se ha encontrado con la persona que le ha ofertado. Esta persona ha recibido el dinero y le ha extendido un recibo. Posteriormente esto ha desaparecido, pero el contacto inicial se ha dado a través de las redes sociales. Señaló que el caso se encuentra en proceso de investigación y recomiendan a la población no comprar entradas de personas no autorizadas.